Amigos, muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a Una Mirada a la Otra Ciudad, el programa donde cada 8 días manejamos temas diferentes que son de el interés general. Estamos en vivo a través de nuestra fanpage en Facebook, Metrópoli Online. También nos enlazamos con nuestra fanpage dedicada al tema de los deportes, Más Deportes Colombia, y en YouTube, en donde estamos transmitiendo también a través de nuestra cuenta Metrópoli Online. Ahí está toda la gente que está conectada a esta hora. Saludamos a la gente de YouTube, a la gente de Más Deportes, por supuesto, y a la gente de Metrópoli Online. Hoy un tema bien interesante, un tema muy llamativo que tiene que ver con el primer año del Ministerio del Deporte. El pasado 11 de julio cumplió su primer año cuando el presidente de la República, Iván Duque, protocolizó, perdón, la firma que le daba vida al Ministerio del Deporte. Nosotros hemos invitado a una serie de personajes de la vida deportiva que de una u otra forma están relacionados con el deporte, desde deportistas de alto rendimiento hasta entrenadores de escuela, por supuesto, entrenadores de alto rendimiento y periodistas. Quisimos tener a alguien también del Ministerio del Deporte, pero infortunadamente no se pudo concretar a un funcionario, el ministro del Deporte, pues todas las ocupaciones que tiene con esto del próximo viaje que se realizará el domingo a territorio europeo por parte de nuestros deportistas, pues le impidió cumplir esta cita. De todas formas, nosotros hemos querido sumarnos a esto, al primer año del deporte en Colombia, del Ministerio del Deporte. Saludamos a esta hora a nuestros invitados, ya les vamos a mostrar la imagen de ellos, de quiénes se trata, y pues de esta manera comenzamos este conversatorio acerca del primer año del deporte, del Ministerio del Deporte. Saludamos a nuestro panel de invitados para el día de hoy. Andrea Galindo, deportista de alto rendimiento, fue también directora de los Juegos Nacionales para Bogotá. Gisette Jaime, que es entrenadora también de deportistas en formación. El profesor Marco Tulio Ruiz, también entrenador de diferentes deportistas, de diferentes actores en el alto rendimiento, sobre todo en el deporte paralímpico, nuestro gran campeón Diego Dueñas, a quien también saludamos, y más adelante se va a estar integrando el periodista Héctor Palau. Señores, muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por hacer parte de este conversatorio en el cual pues esperamos hablar acerca de lo que ha sido el primer año del Ministerio del Deporte. Y comencemos precisamente por el deporte de alto rendimiento. Diego Dueñas, usted ha sido una persona que nos ha representado en diferentes partes del mundo, títulos por doquier y pues una amplia experiencia. ¿Qué significa precisamente el tener un Ministerio del Deporte hoy en día, Diego? Bienvenido. Juan, buenas tardes para ti, buenas tardes para todos los invitados y para todos las personas que se conectan acá a este bonito conversatorio. Y bueno, la verdad es que para los deportistas de alto rendimiento, que el deporte se haya convertido en ministerio, fue lo mejor que pudo pasar. Cuando salíamos a eventos y a competencias a nivel internacional, todos los países, pues nos como que compartíamos sobre el deporte de nuestro país, y absolutamente todos los países, la mayoría ya tenían ministerio. En Colombia, pues uno agachaba la cabeza y decía que no, que bueno. Y realmente es lo mejor que le pudo pasar al deporte, porque los recursos ya no tienen que depender de un tercero, ¿no? Ya están directamente con el ministerio. Se pueden, pues, presentar proyectos para que sean autorizados o no en las respectivas. Con el respectivo pues orden para nuestro país. Y bueno, pues a general que hablamos todos los deportistas, es que fue lo mejor que nos pudo pasar. Personalmente me ha ido muy bien con el ministerio. El ministro Ernesto Lucena, desde que llegó, siempre nos ha dicho que lo primordial son los deportistas, somos los deportistas, y así ha sido.
cuando llegó el tema de la cuarentena y de la pandemia a Colombia, lo primero que dijo el ministro es: con los deportistas no nos metemos, no les vamos a mover su auxilio deportivo, mucho menos atrasárselo, no se va a mover ni siquiera 1 o 2 días, va a seguir como venía, no importa que se haya aplazado Tokio. Y pues esa confianza que él nos brinda seguramente se va a reflejar en los resultados deportivos de los próximos Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Claro que sí, Diego, esa es la idea, precisamente, un ministerio que nace, digámoslo en las palabras del doctor Lucena, el apoyo a los deportistas. Precisamente, hablando de ese tema, continuando con el tema de los deportistas, Andrea Galindo, como les digo, ella ha sido embajadora también del deporte colombiano en diferentes partes del mundo. Y campeona de una de las paradas del voleibol playa a nivel mundial, fue delegada de Bogotá, o la gerente de Juegos Nacionales de la delegación de Bogotá el año pasado, y pues una persona que ha estado también, digamos, cercana desde la parte dirigencial y la parte deportiva al Ministerio del Deporte. Andrea, buenas tardes y bueno, cuéntenos, Andrea, ¿cómo ha sido esa doble experiencia de estar desde la parte dirigencial, como jefe de misión de Bogotá, y desde la parte deportiva en el Ministerio del Deporte? Andrea. Aló. Ok, ahí, No sé si perfecto, ahí me Andrea. escuchan. Perfecto. Sí, yo no los escucho, pero creo que alcancé a escuchar la pregunta. Buenas tardes para todos. Primero darles un saludo y muchísimas gracias por la invitación. Realmente creo que la gestión que se hace desde el Ministerio del Deporte es una gestión que estábamos en mora de tener aquí en Colombia. Definitivamente la parte, el deporte tiene muchas caras para poder funcionar de la manera como funciona, para poder ser efectivo y eficiente frente a los resultados y a los procesos que se proyectan. Y pues una de esas cosas que no teníamos era un ministerio. Ahora con un ministerio que es la cabeza visible del deporte en nuestro país, considero que se van a poder organizar muchísimo más esas entidades, tanto territoriales como municipales, como departamentales, que rigen el deporte, ligas, federaciones, para hacer unos procesos conjuntos y articulados en pro del desarrollo deportivo de todas las disciplinas que tenemos en el país, sobre todo en pro de esos, de esa semillero deportivo que hoy crece más y más en diferentes regiones. El ministerio le da la oportunidad al país de diversificar esos centros de crecimiento, de formación deportiva, que en muchas ocasiones pues están centralizados porque son los lugares en los que existen los escenarios o los lugares en los que los institutos tienen el recurso suficiente para hacer que se mueva el deporte, pero creo que desde el ministerio pues ese plan de acción o ese plano de acción a nivel nacional va a empezar a crecer y eso nos fortalece como país a nivel deportivo, como seres sociales, como seres humanos, porque al final, pues el deporte no solamente es el deporte en sí, como la práctica deportiva y el logro deportivo, sino va más allá, va en la interacción del ser humano, en la construcción de valores. Entonces, un acierto muy grande que tengamos este ministerio y que hoy día a día se vaya posicionando más fuerte en hacer su tarea y en hacer su trabajo, que es ayudarle al deportista en todo lo que tiene que ver con su desarrollo y pues sobre todo impulsar el deporte. Ok, Andrea, muchísimas gracias por esas apreciaciones iniciales acerca del Ministerio del Deporte. Otro Yo no factor los escucho con importante que eso tiene que ver porque con este primer año del Ministerio del Deporte tiene que ver con los entrenadores. Ellos son los que forman los deportistas, los que están pendientes también de los recursos, del apoyo, de todo lo que se necesita para que el deportista pueda cumplir con sus objetivos. También necesitan una parte de apoyo de parte del ministerio y por supuesto, tenemos hoy dos invitados especiales en esta materia. Primero saludo al profesor Marco Tulio. Profesor, un gusto tenerlo acá y bueno, desde la parte de la formación de deportistas, de la parte del apoyo, de la ayuda a los deportistas,
¿Cómo han recibido ustedes este primer año? Bueno, buenas tardes para ti, Nixon, a los compañeros panelistas. Un gran saludo para todos y a todas las personas que están conectadas. Desde la parte mía como entrenador, lo que retomo las palabras que decía Diego y Andrea, es una deuda que tenía el país de no tener una gran organización como hasta el momento se está viendo. Fue muy claro el doctor Lucena cuando inició el proyecto y al igual como lo está desarrollando, de que el deporte iba a tener otro aire, otro renacer, digámoslo así, en cuestión organizativa. Pudimos apreciar esa primera parte en el desarrollo de los Juegos Paranacionales del año pasado. Se dio una dirigencia, se dio un cambio en la parte organizativa. Y en la cuestión en proyectos se visualiza el cambio notable. Yendo más a la parte personal que corresponde a los entrenadores, de verdad quiero agradecer al doctor Lucena y la parte administrativa del ministerio. Nos ha dado el respaldo y la confianza suficiente en el trabajo. Tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestros contratos y estamos haciendo lo que de verdad nosotros queremos. No tenemos ninguna presión. Ha habido una gran interacción con el grupo metodológico, con el grupo técnico de parte del ministerio, donde nos han permitido llevar nuestro trabajo como nosotros queremos, y bien lo expresaba Diego, de que cuando hay esa confianza, hay ese respaldo, los resultados deportivos deben venirse y deben verse. Yo lo veo desde ese punto de vista de que el deporte del país va a crecer no solamente a nivel de formación, como lo está expresando Andrea, sino que también a nivel de altos logros. Cuando tenemos un buen respaldo, cuando tenemos, tomando un tema muy coloquial, cuando tenemos un buen jefe, creemos de que todo va a fluir. Y esto de verdad que nos tiene muy contentos, nos tiene satisfechos de que nos sentimos respaldados, nos sentimos apoyados en lo que hacemos y nos está permitiendo en esta pandemia donde todos estamos viviendo en contingencias nunca vividas, desarrollar los programas teniendo el suficiente respaldo y apoyo hacia lo que pretendemos como objetivos. Teníamos como objetivo este año la Paralimpiada, no se pudo. Hay que reajustar las cargas, reajustar el trabajo y el ministerio siempre me ha dicho, ustedes tienen la palabra, para adelante y en eso estamos. De verdad que muy complacido con este ministerio que por fortuna llegó el momento y estamos iniciando. Profesor Marco Tulio, muy valiosas sus acotaciones acerca de lo que ha sido este primer año del Ministerio del Deporte. Ya por allí se conectó también el profesor Héctor Palau, pero antes de ir con el punto de vista del periodismo deportivo, saludamos también a Gisette Jaime. Ella, como les decía, es entrenadora de chicos en formación que están apenas empezando con su carrera deportiva y por supuesto tienen que estar con el apoyo también, digámoslo así, del ministerio. El doctor Ernesto Lucena ha sido enfático también en decir que se tienen que apoyar las escuelas. Gisette, bienvenida a Una Mirada a la Otra Ciudad y cómo reciben ustedes desde la escuela, desde la formación, este primer año del Ministerio del Deporte. Buenas tardes, Nixon. Agradezco a Metrópoli Online por la invitación y envío un saludo muy especial a todos los invitados, a quienes están conectados en este momento. Indudablemente, el Ministerio del Deporte es un apoyo significativo para para todo el deporte capitalino y nacional. Es muy importante también el recurso con el que cuenta, no solamente para apoyar a los deportistas de rendimiento, sino también para poder trabajar en programas y proyectos que beneficien a aquellos niños talentosos que vienen formándose en las escuelas deportivas y que también vienen dando resultados de altos logros en diferentes categorías en eventos de liga y federación.
Creo que para nosotros los entrenadores también es muy importante poder acceder a ciertas capacitaciones que ellos brindan para poder continuar nuestro proceso de cualificación y poder ofrecer una mejor alternativa frente a los servicios que hacemos con los niños y el proceso que queremos orientarlos, siempre enfocados hacia el alto rendimiento. Gracias, Nixon. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. A Andrea, un gran abrazo. A la profesora Gisede, al profesor Marco Tulio y a quienes a esta hora pues, nos acompañan a través de, de esta reunión que indiscutiblemente es importante. Yo creo que cada que se vaya a hablar de deporte y nos podamos reunir es muy rico. Mire, yo realmente... Y sinceramente siempre he sido uno de los amigos, cuando se hicieron debates previos a la creación del Ministerio del Deporte, siempre fui defensor de la creación del Ministerio del Deporte, porque creo que es una deuda de tipo político que el gobierno, que el país, que el legislativo ha tenido con nuestro deporte. Yo siempre creo que el deporte merece mucho más estatus. Y una de las maneras de darle estatus era precisamente con la creación del Ministerio del Deporte, de modo que siempre fui en lo previo amigo del Ministerio y soy amigo de que se haya creado y seguiré siendo amigo del Ministerio, porque no hay duda que eso le da mucha más preponderancia, importancia, llegada o posibilidades al deporte nuestro de tener cercanía con el alto gobierno. Pero a mí me parece que este primer año ha sido interesante, pero muy difícil. El solo hecho de que este año es casi que esté perdiéndose la mitad del año por falta de ejecución en muchas cosas, eso pues digamos que reduce y no podríamos estar hablando del primer año del ministerio, sino de una parte del primer año del ministerio. Eso por un lado. Pero por el otro a mí me parece que el ministerio pues llegará el momento, no sé cuándo, ojalá más temprano que tarde, que sea realmente ministerio. Yo todavía sigo sintiendo Coldeportes, todavía sigo sintiendo el instituto, todavía sigo sintiendo que no hay cambios, o sea, que tenemos ministro, pero que todavía no tenemos ministerio, porque yo siento que no tiene la gran estructura, que los programas siguen siendo muy iguales, muy parecidos a lo que, muy parecidos no, muy iguales a lo que se venía haciendo como instituto. A mí me parece que incluso no el ministerio no es el responsable, el dueño, el que tiene que hacerlo del alto rendimiento. Parece que la política del ministerio tiene que estar más para la estructura del deporte y la recreación, el fomento de esa parte como tal, y que el alto rendimiento tiene que dejársele al Comité Olímpico como tiene que ser. No, yo creo que no puede haber metodólogos en el ministerio, metodólogos en el Comité Olímpico para la misma función. Entonces, desde ese punto de vista, le reitero, yo estoy contento que haya ministerio. Me parece que lo que sí tenemos es ministro. Me parece que lo que sí tenemos es ministro, pero que todavía nos falta consolidar, estructurar el ministerio como tal. Tenemos ministro, todavía no tenemos ministerio. Tenemos creado el ministerio, pero todavía no su estructura. Y lo importante es saber que ya lo tenemos y que entre todos tenemos que apoyar para que se siga creciendo. Hay muchas cosas por hacer,
Yo, por ejemplo, si miráramos lo de la ley del deporte, la ley de los entrenadores, por ejemplo, a mí me parece, con todo el respeto y los entrenadores, los profesores que están en esta reunión, que yo voy a creer en la ley del entrenador cuando realmente al entrenador se le respete en este país, cuando al entrenador se le den las garantías que requiere para ser entrenador. Yo creo que todavía el país, a lo mejor muchos dirán ahora que por la pandemia, pero en el país todavía seguimos con entrenadores que trabajan todo un año, porque los entrenadores son de un apostolado tremendo, muchos son de un gran voluntariado, que trabajan 12 meses, porque yo no conozco un técnico que se vaya de vacaciones. Yo a los técnicos los conozco trabajando todo el tiempo. Cuando sus deportistas están en el descanso activo, igual están trabajando con sus deportistas. Entonces, mientras tengamos entrenadores que trabajan 12 meses, pero les pagan 8 o 7 y que tienen el riesgo de que no saben si van a tener contrato o no por los cambios de estructura política de las regiones o en el mismo Coldeportes o Ministerio del Deporte, me parece que la ley del deporte todavía no, para mí todavía la ley del deporte no es la ley del deporte. Hay muchas cosas que reglamentarle, muchos vacíos, incluso creo que la ley misma tiene muchos vacíos en el tema de calificación de los entrenadores, la experiencia de los entrenadores, yo creo que tiene que valer más de lo que hoy esté valiendo. Entonces, rico que tengamos ministerio, ante todo muy bueno que tengamos un ministro importante, un ministro del deporte, un ministro que le apasiona, que le gusta y que ojalá siempre que se va a nombrar un ministro, tengamos un ministro del deporte, gente que le guste, que entienda esto, Nixon. Profesor Palau, pues usted ha tocado un tema muy importante dentro de toda la intervención, por supuesto muy valioso, todo lo que dice es cierto, o sea, el Ministerio del Deporte en su primer año, pues le tocó los Juegos Nacionales ya encima, hacer planeación sobre lo ya planeado, sobre lo ya dejado por la doctora Clara Luz Roldán, sí. Lo cual el doctor Ernesto Lucena llegar a trabajar sobre eso y transformar el Instituto Coldeportes, el órgano administrativo, en un ministerio. Pero hay un punto bien importante y que quiero que lo hablemos entre todos, obviamente pues conservando, digamos, un orden, empezando por los deportistas y después los entrenadores, el tema de la pandemia. Habían muchos proyectos, habían muchas ideas en torno al Ministerio del Deporte, habían muchos proyectos en los cuales estaba empezando a trabajar el proyecto del deporte. Uno de esos, hay que mencionar el profesor Héctor Palau, la ley para los entrenadores, que se les apoyara, que realmente se exigiera pues la preparación de los deportistas, de los entrenadores. ¿Cómo los ha afectado a ustedes como deportistas, como entrenadores y posteriormente el profesor Palau desde la óptica periodística, cómo los ha afectado este tema de la pandemia que nadie se la ha esperado? Andrea, puedes empezar, o Diego. Bueno, creo que sin lugar a dudas es un evento que en su primer momento pues nos saca de la comodidad o del confort en el que permanecemos frente a nuestra vida social, a nuestra vida rutinaria, a nuestros entrenamientos, que altera esa planificación sobre la que veníamos trabajando para nuestros objetivos deportivos, tanto a corto, mediano y largo plazo. El tema de los Olímpicos creo que es un tema que realmente nos movió mucho porque no era algo para lo que estuviéramos preparados. Pero hoy creo que es una situación que no solamente nos afecta, digamos, a nosotros, sino al mundo entero en todas las facetas del desarrollo mundial. Así que en este momento es una oportunidad para reinventar, para mirar a ver qué cosas hay que no pudimos trabajar o que no estábamos trabajando bien para poderlas replantear y hacer mejor. También es un espacio de tiempo para buscar esas nuevas alternativas que a veces por el afán del día a día dejamos pasar. En nuestro caso y para Voleibol de Playa, pues todos los eventos clasificatorios a la Olimpiada se movieron, se mueven 365 días, o sea que
tendremos que esperar hasta julio, casi por esta fecha, del año siguiente para hacer el proceso de clasificación. Digamos, creo que en términos como económicos, administrativos, de planeación de los institutos, pues eso representa también un cambio en todos los presupuestos que tenían planeados, porque no es lo mismo, pues, digamos, planificar para 6 meses que para un año largo. Aún a pesar de que hoy las cosas están un poco quietas, creo que hacia final de año ya van a empezar por lo menos las competencias con algunos estándares de seguridad. Entonces, en ese orden de ideas tendremos que también planificar, el entrenador tendrá que planificar de acuerdo a esos cambios o modificaciones que se van a dar. Pero es como poner a prueba esa resiliencia, ese empeño, esa dedicación, no solamente del deportista, del entrenador, del administrativo, sino de los seres humanos como tal, de todas las personas que día a día tienen que enfrentar retos diferentes y obviamente amoldarse a la situación para salir adelante. Es extraño, por supuesto, porque cada deportista y cada deporte o cada modalidad pues tiene un clic que necesita para su desarrollo. Entonces los frente a esa situación cuando no tienes los elementos, pero también es un reto hacerlo y hacerlo bien. Entonces modificar toda la preparación física, inventar nuevas formas de hacerla para que siga siendo efectiva. Lo mismo la parte técnica. Creo que eso al final de cuentas nos va a dar herramientas suficientes para superar muchos de los obstáculos que se presentan, no solamente a nivel personal, sino deportivo. Entonces, simplemente hoy estoy segura que es una oportunidad de cambio, de mejora, de otra cosa diferente a la que veníamos haciendo. Andrea, pero en el caso específico de ustedes, breve para poderle dar paso a Diego. El vóley playa pues no es un deporte que sea muy masivo aquí en Colombia. ¿Les ha tocado a ustedes muy difícil, pues ante esta situación, poder mantenerse en forma, poder encontrar esos recursos, poder contar con la adecuada puesta a punto, por decirlo así, para cumplir el próximo año con los retos a nivel deportivo que tienen? Pues, como te decía, nosotros teníamos todo planificado, orientado desde el instituto y también con, digamos, con un direccionamiento del ministerio para poder afrontar la clasificación olímpica. Teníamos 6 etapas del circuito mundial para jugar y unas etapas sudamericanas. Realmente hoy en el desarrollo deportivo, pues mi entrenador está haciendo una planificación, pero como les comentaba, la planificación hoy no tiene ninguna certeza. La planificación pues se basa en los eventos deportivos que existan y al día de hoy solamente hay 2 eventos planeados por la Federación Internacional. Uno es un Mundial Sub-21 en Tailandia y otro es un circuito mundial en México. Realmente nosotros no sabemos si van a ser, si al final de cuentas va a llegar el momento en el que se hacen o que se cancelan. Pero de todas maneras la planificación va enfocada a eso. Desde lo que hemos venido charlando pues con los entes que rigen nuestro deporte, que es la federación, la liga, el IDRD, ellos están dispuestos a brindar todo el apoyo que sea necesario. Nosotros simplemente estamos esperando tener luz verde, no solamente desde la alcaldía para poder usar el campo de juego, sino desde la Federación Internacional para que se avalen los eventos y así poder arrancar con la planificación. Pues hasta hoy creo y considero que el apoyo va a estar y estará ahí para culminar el proceso. Nosotros ya estamos en la última fase de clasificación, estamos en la fase final. Entonces, en esa fase final, pues hay 4 equipos y un cupo para el equipo. Y digamos que todo eso lo hemos venido trabajando desde casa, haciendo preparación técnica, desde el momento en el que es posible salir digamos, a la calle, utilizar el horario, entonces salimos a correr. O sea, la preparación física, digamos, se vuelve en casa y también afuera para no perder un poco la base aeróbica. Y bueno, en eso estamos, pues la idea es que pronto tengamos luz verde para utilizar los escenarios y poder ya prepararnos
digamos, de manera un poco más puntual con nuestro deporte, sobre todo en la parte técnica. Andrea, muchas gracias. Diego, en el caso de ustedes, en el caso del sector paralímpico, de los deportistas de alto rendimiento del sector paralímpico, pues, ¿cómo se han visto afectados, digámoslo así, porque el Ministerio del Deporte haya tenido que replantear muchas de las cosas que tenían presupuestadas y en apoyo para ustedes precisamente? Por ejemplo, digamos, el próximo domingo viajarán algunos deportistas, pero ustedes en el sector paralímpico les han dicho, hey, esperen un momento, paren un momento, ustedes todavía no pueden salir. ¿Cómo se ha visto afectado, Diego? Bueno, Nixon, la verdad es que si nos devolvemos un poco a cuando el Ministerio del Deporte comenzó a hablar de protocolos de bioseguridad para que los deportistas comenzaran a salir a hacer su deporte, nunca se habló del deporte paralímpico. Siempre se habló de ciclismo, de los deportes que iban como riesgo número uno. Y yo creo que el Comité Paralímpico falló ahí porque ellos como que optaron por coger el deporte paralímpico en una sola, como en una sola ola. Entonces decir, no, algunos deportistas paralímpicos tienen enfermedades de base o necesitan ayuda de terceros para su movilización. Y esto, pues, esto no es distancia social, ¿no? Esto hace que el deporte o ese deportista paralímpico que necesita ayuda o que tiene una enfermedad base pase al grupo 4, digamos, de mayor posibilidad de contagio. Pero el comité encerró a todos los deportistas en ese grupo y, digamos, por decirlo de una manera coloquial, perdón, nos embaló a los deportistas que tenemos discapacidades muy mínimas. En mi caso, que monto en bicicleta, en una bicicleta normal, que tengo lesión del nervio ciático y que lo único que me impide es movilizar un tobillo, pues desde el principio pude comenzar a salir en bici gracias a, pues, a la alcaldía famoso, a líderes famosos que me permitieron hacerlo. Pero desde el principio el comité falló en que incluyó a todos los deportistas y no se pusieron a pensar o no hicieron la tarea juiciosa de decir, venga, espere, miremos qué deportistas, por qué, cómo y en qué grupo deben ir. Entonces, esto principalmente desde que comenzó la cuarentena. Luego, es aún más complicado para el deporte paralímpico, porque si te devuelves nuevamente y ves, los ciclistas nos pudimos montar al rodillo. Obviamente no era igual, perdimos muchísimo volumen. Solamente el consejo de la mayor cantidad de entrenadores era hacer pocas horas y mucha intensidad, que es lo más difícil de ganar. Y luego el volumen, cuando se pudiera salir, pues volver a tomarlo, que es como lo más, entre comillas, fácil de volver a retomar. Entonces, pero teníamos el rodillo, pero estábamos haciendo nuestro deporte, pero estábamos pedaleando. Pero tú vas a ver los nadadores, los atletas y los lanzadores. En el deporte paralímpico, los lanzadores en sillas de ruedas, que necesitan sí o sí de un gimnasio para mantener sus cuerpos. No es lo mismo estar fortaleciendo con una banda o con otros elementos, no es igual, necesitan de su gimnasio. Entonces, es si fue aún más complicado para el deporte paralímpico, inclusive hoy no he escuchado que el Ministerio de Salud le haya aprobado los protocolos al comité. Realmente, pues, entrar ahí a discutir con el comité, pues empiezan a que el ministerio, a que no sé qué, a que el ciclismo paralímpico es de la Federación Colombiana de Ciclismo. Entonces optamos los ciclistas por no entrar más allá, por pegarnos, digamos, de las alcaldías y de la voluntad que el presidente y que el gobierno le dio a gobernadores y alcaldes para poder dar esos tipos de permisos. Entonces, en mi caso y en el caso de varios ciclistas paralímpicos, por ejemplo, el guía del tándem, que es Marlon Pérez, que fue ciclista profesional hace muchos años, él está montando en Antioquia, igual con el permiso y con todos los protocolos. Pero la mayoría de deportistas paralímpicos siguen en casa, seguramente con el tema de la cabeza y la mente súper enredada porque estar encerrado pega. Y personalmente al deporte o al ciclismo paralímpico, o a mí, ¿qué nos afectó? Primero al ciclismo paralímpico, a la Selección Colombia para cycling, en que perdimos uno o dos cupos para ir a Tokio. A principio de año teníamos campeonato mundial de pista por razones, pues, ajenas a nosotros los deportistas. No nos llevaron a ese campeonato mundial donde perdimos el año pasado, al 31 de diciembre de 2019 teníamos 4 cupos en hombres. Este año, al 31 de marzo, habían 3 porque los demás países, pues, cogieron los puntos, nos quitaron el otro cupo. Y en eso nos afectó porque no pudimos ir al mundial, se canceló el mundial de ruta.
que era en Bélgica, dos Copas Mundo, que ahí era donde pues, la idea era ir a recuperar ese cupo que se había perdido. Se canceló y ya grave, porque según el calendario de la Unión Ciclística Internacional, tenemos dos Copas Mundo de ruta en el 2021, que serán los últimos eventos puntuables para Tokio. Y pues en dos Copas Mundo, Nixon, no se alcanza a recuperar ni siquiera medio cupo, ya es imposible. Y bueno, pues personalmente y a los ciclistas en el ritmo, en el peso, porque no estar compitiendo, uno necesita cierta cantidad de carreras el año antes del evento más importante que es Tokio. Yo cumplí con esas carreras y esos días de ritmo el año pasado, pero este año no. Así que el entrenador es quien tiene que volver a planificar todo, pero como decía Andrea, es una planificación que lo más probable es que no se sabe, porque no, ni idea qué va a pasar. Se reactivó el ciclismo en Europa, el ciclismo profesional, algunas competencias de ciclismo paralímpico, pero pues que no dan puntos para cycling para ir a Tokio. Entonces, pues para ir a una carrera muy pequeña y hacer todo este tipo de trámites para, pues, digamos, llegar al vuelo, que es el domingo para los deportistas que van a viajar, pues realmente no vale la pena. En el peso, porque pues al no hacer volumen y al estar menos horas montando en bicicleta, pero sí comiendo, porque la ansiedad también suma, pues obviamente va a afectar muchos ciclistas. Así que nada, Nixon, como decía Andrea, también fue una oportunidad para que muchos deportistas viéramos otras posibilidades de cómo entrenarnos, de cómo no dejarnos acabar por la cabeza, de cómo entrenar la mente. Así que seguimos adelante. El deporte paralímpico, después de la gran actuación de Río 2016, que ha sido la mejor en la historia del deporte paralímpico, tiene pues la necesidad en Tokio revalidarse o mejorarla. Seguramente con el talento que hay en Colombia de deportistas lo vamos a lograr. Hay que ir paso a paso. Ahorita lo más importante es la salud de nosotros, de nuestras familias, de cuidarnos entre nosotros, y ya veremos luego qué va a pasar. Diego, muchísimas gracias. Para los entrenadores, ¿en qué les ha afectado precisamente? Como lo decía el profesor Héctor Palau, pues se tenía presupuestado mucho apoyo a la parte de los entrenadores, a que pudieran cumplir con sus objetivos, a que pudieran desarrollar a buen término su profesión, primero que todo, y segundo, pues, el entrenamiento con los deportistas. ¿Cómo se han visto afectados ustedes? A ver, Nixon, desde el punto de vista de ciclismo paralímpico, lo que Diego estaba comentando, que es la parte que manejo yo aquí en Bogotá y en el país como entrenador nacional, pues sí, el cambio ha sido brusco y fuerte, puesto que cuando uno planea el trabajo del deportista hacia el logro más importante, que este año eran dos mundiales, empezando el año no se cumplió, como bien lo comenta Diego, ahí perdimos puntos, y luego venía el mundial de ruta para junio, para estas épocas, y tampoco se pudo. Entonces ya viene la reacomodación de los planes de preparación por la pandemia, y si bien es cierto, mantenemos algunas capacidades, perdemos otras, como es la resistencia, el trabajo que nos da la ruta, el trabajo que nos da el tiempo sobre la bicicleta, los días sobre la bicicleta, y esta limitante que tiene el ciclismo paralímpico en relación al ciclismo convencional, pues mucho más nos afectó. ¿Qué viene para nosotros? Si bien es cierto, como le dije anteriormente, tenemos el respaldo del ministerio por el trabajo que desarrollamos, la parte competitiva hacia el deportista, pues la afectación es grande. Bien lo podemos conocer o bien lo sabemos, que el deportista no solamente físico, sino en su parte anímica, su parte temperamental, seguramente se va a ver afectada porque no se compite. Ya un año sin competencia, más cuando no hay una competencia importante que diga, no pudimos a una, pero tenemos otra importante y eso no lo tenemos este año. Nos ha tocado hacer de todo. Sí, tenemos a la mano la tecnología, los simuladores, las plataformas. Esto nos mantiene, pero no nos permite desarrollar. Y todos sabemos de que un año de preparación, un año de competencia, nos permite subir el nivel con el cual terminamos el ciclo anterior. Y esa parte la tenemos en duda, nos está faltando una capacidad que es la resistencia, pueda que mantengamos la velocidad, mantengamos la potencia, pero en cuestión de esta capacidad importante que es la resistencia,
seguramente nos puede hacer falta. Esperemos que no. Tenemos deportistas profesionales muy responsables que cumplen con sus tareas, que no solamente sienten el deporte como un medio de vida, un medio familiar, sino que una profesión y un compromiso personal y con el país, que hay que revalidarlo. Esas tres medallas de bronce que se obtuvieron en Río 2016, había que revalidarlas porque tenemos el mismo personal, los mismos deportistas en Tokio, ojalá con mejores posiciones. Ese es el objetivo que uno como entrenador le pasa al comienzo de toda temporada. Vamos a reajustar cargas, vamos a hacerlo lo mejor posible dentro del principio de progresividad, y esa parte no la tenemos. Entonces, de verdad que, bueno, esto no es para nosotros nomás, por fortuna es de todo el mundo, pero especialmente el ciclismo paralímpico sí se ha visto afectada con las decisiones de no poder estar al nivel del ciclismo convencional, más cuando hay deportistas de lesión leve o moderada y que se desplazan por las vías, están esquivando todos los obstáculos que tiene el ciclismo, no solamente en la ciudad, sino en la ruta también, y no se ha podido salir. Aquí Bogotá, especialmente los deportistas de Bogotá, no hemos podido salir ni los entrenadores ni los deportistas hacia la ruta, puesto que las medidas hay que cumplirlas y bajo ese concepto las estamos atendiendo. Gracias, profesor Marco Tulio. Gisette, en el caso de ustedes que están en formación de los chicos, obviamente pues los recursos por parte del ministerio, por parte del instituto aquí en Bogotá, pues no se han visto, no hay esos recursos. ¿Cómo han hecho ustedes para afrontar esto y qué esperan que pase con esos recursos que ha prometido el Ministerio del Deporte? Claro que sí, Nixon. Pero realmente la incertidumbre de los entrenadores que trabajamos todo el proceso de formación deportiva de base es bastante grande. Sin lugar a dudas, nosotros pues vemos las resoluciones que saca el ministerio frente a la activación de los deportes, pero pues estos no involucran a las escuelas de formación deportiva y tampoco a las categorías menores, ¿no? Porque pues solamente son las categorías mayores quienes tienen la posibilidad de continuar sus entrenamientos deportivos. Nosotros dependemos de muchas variables para poder activarnos de nuevo. Principalmente pues dependemos de las resoluciones que saquen las federaciones y las ligas con base en los protocolos para poder empezar a activarnos en todas las disciplinas deportivas y también dependemos de las disposiciones distritales, ¿no? Pues nosotros, como ya saben, aquí en Bogotá, pues todos los parques y los escenarios deportivos están cerrados y pues es imposible poder acceder a ellos. Pero también nosotros como entrenadores somos conscientes que vamos a ser los últimos en poder activar nuestras actividades. Y a pesar de que plantean estrategias para poder dar continuidad con nuestras sesiones de clase a través de las plataformas y demás, pues la preocupación sí es mucha, porque pues hay ciertos apoyos que se generan desde el ministerio, pero pues no todos podemos acceder a esos apoyos y tampoco cumplimos muchos requerimientos. Entonces, especialmente creo que hablo en nombre de los entrenadores que trabajamos en la base deportiva, estamos dispuestos realmente a apoyar y aportar a estos procesos, pero pues también queremos que nos involucren, que también nosotros nos veamos representados allí, no solamente tengan en cuenta a los entrenadores de alto rendimiento, sino que también tengan en cuenta a aquellos entrenadores que hoy por hoy estamos pasando por una situación muy difícil. Pero también pienso que no todos son dificultades, ¿no? Creo que también esta es una muy buena oportunidad de que nosotros como gremio nos unamos, ¿cierto? Creemos redes de apoyo entre nosotros mismos, los entrenadores de base, y que también podamos buscar soluciones frente a esta pandemia y a estas dificultades económicas que muchos de nosotros estamos viviendo. Gisette, muchas gracias. Profesor Héctor Palau, escuchando a los deportistas del sector convencional, del sector paralímpico, a los entrenadores de alto rendimiento y entrenadores en formación,
Mencionaba usted que el ministerio es el mismo Coldeportes y precisamente nuestro colega Henry Castillo nos hace una apreciación o una pregunta allí en nuestras redes sociales. Dice, el Ministerio del Deporte es el mismo Coldeportes, con otro nombre, aciertos y tareas. ¿Cómo han visto ustedes desde el sector del periodismo pues esta situación que plantean los entrenadores y deportistas de nuestro país con respecto a esta situación que nadie tenía prevista, por supuesto? Pues, Nixon, uno escucha muy atentamente a la profesora Gisette, o a Diego, o a Andrea, o al profesor Marco Tulio, y yo diría que hoy nosotros todavía no tenemos la dimensión, la medida de la real afectación que nos está generando esta pandemia. Naturalmente esto no es culpa ni de Pedro, ni de Juan, ni del ministro, ni del presidente, ni suya, ni mía, ni de ninguno. Es una pandemia que, pues, como todas, como las que han pasado, sorprende a todo el mundo. Está dando muy duro. El pico de la pandemia, pues en este momento está en América. Y entonces, recientemente en un foro que hicimos, que usted conoció muy bien, que llamamos el Regreso 2 a nivel internacional, detectábamos que uno de los grandes problemas que hoy tiene Colombia precisamente es ese. El pico de la pandemia está aquí, mientras en Europa ya se están preparando para los circuitos preclasificatorios de Juegos Olímpicos, a los que entre otras se refería hace poco Andrea, y también se refería a Diego, mientras allá están en un buen proceso de preparación, nosotros aquí estamos encerrados. Nosotros desde el 1 de junio se autorizó por parte del Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior, por parte del Ministerio de Deportes, hacer entrenamientos al aire libre. Y se dividieron en 4 grupos de acuerdo a ¿cómo se llama?, a los riesgos de contagio. Y de esos 4 grupos, yo creo que no ha arrancado el 10% de los trabajos esos grupos, porque a su vez el Ministerio, el Gobierno Central, a través de sus ministerios, autorizó, pero también dejó al condicionamiento que puedan generarse desde los administraciones departamentales y municipales. Y por ejemplo, en Cali los escenarios no se pueden abrir porque pasa en un momento crítico. Aquí en Bogotá, aunque el Instituto Distrital de Recreación y Deportes, en cabeza de su directora o incluso de un hombre que es del deporte como Javier Suárez, han tratado de que los escenarios se abran, pues no se puede porque estamos en momentos críticos de la ciudad. Y lo mismo ha pasado en Medellín, en Antioquia. Nosotros creímos que en Antioquia todo iba a fluir muy rápido y así aparecía hace 2 meses y hoy sería un momento muy difícil, o en Santander. De modo que yo creo que la real dimensión de hasta dónde nos va a afectar, hoy nadie la tiene y la puede medir. Surgió en ese foro, el Regreso 2, una iniciativa de que busquemos que la mayor cantidad de deportistas colombianos, por presupuesto, por muchas razones, se puedan ir a Europa, en donde ya las puertas se están abriendo más para sus entrenamientos. Y de un vuelo que se esperaba el próximo 19 partiera con 180 deportistas, hoy estamos hablando de 120, que se ha reducido por la tramitomanía que hay que hacer, por las dificultades en Europa, porque las pruebas de COVID, hoy por ejemplo, se supo de un par de atletas, de deportistas, que resultaron con positivo y entonces no podrán embarcar. Entonces yo creo que la afectación hoy no la tenemos medida. La afectación en general para Colombia y para el mundo está clara. Yo creo que no vamos a tener unos Juegos y un proceso de calificación y luego unos Juegos Olímpicos con la medida o el resultado técnico que siempre esperamos. Sean los grandes Juegos, el gran espectáculo, el gran resultado técnico, me parece que ya eso no lo vamos a ver por la razón naturalmente obvia. Que en el proceso de clasificación vamos a encontrar muchas sorpresas vamos a encontrar, porque vamos a llegar con deportistas no lo suficientemente preparados muy sobre la marcha, no por culpa de los técnicos, ni los deportistas, ni los dirigentes, sino por todo esto que está pasando. Estoy seguro que Andrea hoy quisiera estar en otro escenario, que Diego igual, que el profesor Marco Tulio, no hablo de la profesora pues porque ella está en otra área de la preparación, quisieran estar en otro vuelo, en otro recorrido, pero es imposible. De modo que la afectación es enorme. Esto no es solamente a Colombia, al mundo, pero en particular nosotros hoy
por la manera como se ha ido manejando la curva de la pandemia, vamos a tener una especial afectación en nuestro rendimiento, en nuestro proceso de clasificación. Colombia hoy tiene 40 deportistas clasificados de 110 o 120 que aspira a tener, y ya los cálculos del Comité Olímpico comienzan a ser un poco o mucho pesimistas frente a la posibilidad de que lleguemos a esa cantidad. Y no solamente miremos la cantidad, miremos con qué calidad vamos a llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio. Ok, hoy definitivamente tenemos que pensar en el tema de salud, en la convocatoria, que tengamos disciplina, autocontrol, que, como dice la alcaldesa de Bogotá, utilicemos el tapañatas, que me parece que es un mejor término, en el sentido que el tapabocas es hasta aquí, el tapañatas hasta aquí, nos tapa las dos cosas. Yo me he pegado mucho de ese término de ella, y el tapañatas me parece más completo. De pronto no es el término técnico, pero sí es el más práctico. Que tengamos disciplina, que no nos desesperemos, que no nos estresemos. Esto nos sorprendió a todos. Si Andrea no puede ir a los Olímpicos o Diego no puede ir a los Paralímpicos, no es el acabarse la vida, ¿no? La vida se acaba si no nos cuidamos hoy, la vida se acaba si no somos solidarios, la vida se acaba si no tenemos autocontrol. De modo que lo primero es la salud. Yo estoy desesperado, yo llevo 4 meses y medio porque me cogió antes del cierre, del encerramiento, 15 días de una hospitalización. Yo llevo 4 meses y medio, 4 meses y 16 días en casa, pero estoy tranquilo, estoy trabajando, compartiendo, pensando en cosas. Y si se nos toca irnos el resto del año así, pues nos va a tocar irnos, pero primero la salud, primero la familia, primero los conciudadanos, nuestros amigos, que a mí me encanta verlos a todos ustedes. Me mortifico mucho cuando, por ejemplo, hoy supe lo de Diego Palomeque, que salió positivo, o lo del chico Balanta, no lo tengo confirmado, pero entiendo que es positivo. Me duele mucho los deportistas. Espero que no haya sido por extralimitarse en procurar entrenar, que se hayan afectado, porque esto de afectarse hoy no depende, no sabemos de qué depende, es que ya no sabemos de qué depende afectarse o no. Hay gente que se cuida o nos cuidamos demasiado y terminan afectados. De modo que el golpe es muy duro, tenemos que saberlo recibir y tenemos que saber entender que hoy todos estamos afectados, unos más que otros, pero que todos sin excepción estamos afectados. Profesor Palau, muchas gracias. Yo quisiera saber, obviamente, sí, todos estamos a la expectativa del Ministerio del Deporte, de los proyectos, de las cosas que ya se han planteado, no solo, pues, bueno, en cabeza del doctor Lucena, pero pues en las diferentes directrices. ¿En qué ha fallado el Ministerio del Deporte desde sus ópticas, desde lo que ustedes perciben? ¿Qué les gustaría que al día de hoy tuviera el Ministerio del Deporte? Por ahí hoy un tema controversial es una asociación de deportistas olímpicos que nació en Colombia. Hay unos que dicen que sí está establecida, otros que dicen que no está establecida, que no la respaldan, pero todo esto con el ánimo de decirle al Ministerio del Deporte: necesitamos apoyo, necesitamos que nos dé la mano en esta situación tan difícil. Pero viendo el funcionamiento del Ministerio del Deporte, ¿qué creen ustedes que ha tenido como falencia? No todos al tiempo, por supuesto. No, pues si quiere yo arranco, todo problema. Profesor Palau. Bueno, arranca tú. No, gracias, Andrea. Muy querida, amable. Mire, primero, Nixon, el tema de la Asociación de Deportistas Olímpicos, en donde cuentan o tendrían acceso los que ya están retirados y no los que están vigentes. Esta es una asociación, y lo digo a tipo de información porque yo creo que no tiene nada que ver con el ministerio, que existe desde hace casi 20 años. No con todo el cumplimiento de los requisitos estatutarios y tal, que no ha tenido la difusión que debió tener en su momento y por lo tanto no ha tenido la cantidad de deportistas afiliados como tal, y que ahora, por un mandato del Comité Olímpico Internacional,
se pretende, con el apoyo de los comités olímpicos de cada país, que se reestructuren, se recuperen, se le dé vigencia, se le dé vida a esa asociación de atletas olímpicos de cada país. Se calcula que Colombia ha tenido 647. Esa cifra la conocí, no sé si sea válida o no, pero es lo que he conocido de Ingrid Hernández y de Mauricio Rivas y de Pablo Villar, que han estado ahí como un poco en ese tema. Por estos días. Yo creo que hay un contrapunteo, una falta de liderazgo, de que alguien asuma el liderazgo para hacer la convocatoria, para hacer la reestructuración, la adecuación de estatutos y darle vida legal a esto. A mí me parece que han comenzado con muchas dificultades, que han comenzado mal, pero ante todo porque falta un liderazgo que es que convoque. Entonces, pero es necesario esto y ojalá se dé. Y aquí hay que precisar, de esto no tiene nada que ver el Ministerio del Deporte, porque no es tarea del Ministerio del Deporte, pero sí diría yo que es un tema de Comité Olímpico. Incluso particularmente hablaba esta semana con Pablo Villar, le dije, mire, Pablo no está interesado en ser presidente de la asociación, de hecho ya hoy tiene un compromiso grande con los deportistas vigentes, que es el representante de ellos en el Comité Olímpico Colombiano. Pero Pablo sí me parece que deberá tomar un liderazgo de convocatoria y poner en manos de quien esa convocatoria decida en la constitución, la reactivación de esta asociación, que indiscutiblemente puede generar cosas muy positivas para el país. Le cuento, por ejemplo, el profesor Héctor Ruego Caballero tiene derecho a ser parte porque fue atleta olímpico de 1968 en México. Pero ya hablando de esa tarea que usted muy, muy, muy amablemente nos pone a los invitados, de que seamos como Contraloría, que seamos Fiscalía del Comité de Ministerio del Deporte. No, yo diría que mire, partiendo de la premisa de que no lleva un año todavía, aunque tiene de creado un año el Ministerio, no podemos calificarle todo el año porque estos cuatro meses no han sido tan prósperos. Entonces, porque si no fuera ácido con el Ministerio, entonces dice, no, entonces no hicieron los juegos, supérate. No tiene la culpa el ministerio que no se vayan a hacer juegos, supérate. Que el ministerio ha querido, como uno de sus programas, crear darle un buen mejor manejo al deporte universitario. Pues lo quiere, pero no lo ha podido, y no lo va a poder este año. Porque, pues, ¿cómo va a manejar el deporte universitario si las universidades están de manera virtual todas? Entonces, yo creo que hubo tareas que se propusieron que no han podido cumplir precisamente por esto de la pandemia. No, yo creo, con todo el respeto, quiero reiterar, yo creo que tenemos ministro, todavía no ministerio. Cuando hablo de no ministerio, es porque todavía no se le ha dado la estructura como tal. A mí me parece que el ministerio debe generar políticas muy definidas para el desarrollo del deporte en el país, y no concentrarse en temas tan particulares como tiene que ser, por ejemplo, el tema del deporte de alto rendimiento. A mí me parece que el deporte de alto rendimiento tiene que pasar en parte por el ministerio, pero la mayor de esa parte del desarrollo del deporte de alto rendimiento tiene que venir desde el Comité Olímpico, que a su vez tiene las federaciones. Yo creo que la estructura grande del deporte de alto rendimiento en Colombia la tiene el Comité Olímpico, que tiene los clubes que están afiliados a las ligas y las ligas que hacen parte o que constituyen las federaciones. Ahí está el deporte de alto rendimiento del país. El deporte de alto rendimiento del país, así el ministerio quiera apoyarlo, y me parece que es muy válido que lo apoye porque el gobierno nacional, digamos que también tiene parte en ese compromiso. Quien más, y Andrea no me deja mentir, quien más sustenta el deporte de alto rendimiento del país son los institutos. Pregúntele a Bogotá cuánto invierte, pregúntele al Valle cuánto invierte, Antioquia, Atlántico, Esmeralda, Boyacá, cada uno de los institutos. Usted los suma y es muchísima más plata de la que aporta el Ministerio Nacional. Todos sabemos que dos o tres institutos del país sumados tienen más presupuesto que el Ministerio del Deporte. Entonces, realmente creo que una de las cosas que no la puedo calificar de pecado, porque reitero, no podemos ser ácidos con un ministerio que no lleva un año, es que no lleva un año, ¿sí me entiende? Entonces, tendríamos que decir que mejor son aspiraciones que podríamos tener, o en particular es una aspiración, cuando yo fui a los debates de si sí o no al Ministerio del Deporte,
Uno de ellos fue en el canal de RCN con el doctor Acevedo. Y yo decía, no, sí, el ministerio. No, decía, no, es que viene más burocracia. Yo creo que el ministerio no se creó para burocracia, el ministerio se creó para darle estatus, darle jerarquía al deporte colombiano, darle presencia en el gobierno colombiano. Antes teníamos que las cosas que quería el deporte presentarlas a través de... Hoy el ministerio puede presentar directamente proyectos de ley en el Congreso de la República. Entonces se ha ganado en mucho. Entonces no podemos ser ácidos. Yo creo que debemos darle tiempo, pero sí ayudar entre todos, hombre, que esto no se va a quedar para dentro de 5 años. Porque es que aquí, por ejemplo, nosotros estamos en el equipo periodístico nuestro de Antena 2, discúlpeme la cuña, Nixon, y yo sé que usted ha escuchado y a lo mejor varios han escuchado, nosotros estamos hace 3 meses debatiendo en todos los con protagonistas de todo el estamento deportivo. Incluso ayer lo debatimos, por ejemplo, con el director de Cotécnico, cómo el deporte hoy no está medido. A mí me dio envidia sana, aunque ese es un término medio de no utilizar. La envidia es envidia, no hay ni sana ni mala, ¿no? Pero no puede ser que el sector de los peluqueros salga en el país en medio de la pandemia a decirle al presidente, vea, somos 200.000 peluqueros, ábrenos las peluquerías porque somos 200.000 que multiplicados por 3, que son más o menos el promedio familiar, somos 600.000 personas que tenemos que salir a trabajar o que necesitamos sobrevivir. Los taxistas dicen somos 300.000 o 400.000 en el país, la construcción dice somos 4 millones y medio. Los hoteleros dicen somos 300.000 hoteles o 100.000 hoteles. Nosotros en el deporte no tenemos cómo decir somos 1 millón de empleados. Usted, Nixon, yo somos el profesor, todos somos parte de este estamento y no sabemos cuántos técnicos realmente hay en el país, no sabemos cuántos periodistas realmente hay en el país, no sabemos qué somos en el Producto Interno Bruto, no sabemos cuánto empleo genera, no sabemos cuántos billones de pesos se mueven en la economía. No tenemos cuantificado hoy cuánto le generamos al sector turismo, al sector construcción, al sector salud, porque el deporte es una macroeconomía, es motor de desarrollo macroeconómico. No tenemos cifras de esas. Yo creo que esa, por ejemplo, es una tarea en la que debe empeñarse el Ministerio del Deporte conjuntamente con el Comité Olímpico, con el DANE, con Planeación Nacional, para que cuantificados podamos realmente proyectar el deporte en cifras, porque las cifras más las emociones que permanentemente Diego, Andrea como deportista, los profesores como orientadores nos generan, las emociones que tenemos, la victoria de Egan Bernal o de Diego, en fin, de todos los deportistas que cada semana tenemos, los futbolistas, los motociclistas, los atletas, esas emociones sumadas a las cifras del deporte nos dan realmente un estatus. A mí me parece que el ministerio debe empeñarse en cosas como esas, porque eso genera el desarrollo de la industria del deporte. La industria del deporte como tal genera empleo. En la medida que genera empleo, genera divisas. ¿Cuánta plata llega al país de cuenta de nuestros deportistas internacionales? Mucho dinero, mucho dinero. Emociones más cifras, nosotros seríamos otros. Me parece que esta, por ejemplo, tendría que ser una tarea puntual, perentoria del Ministerio del Deporte. No lo quiero juzgar entero, quiero darle el tiempo, pero sí hay cosas que deben ponerse en ese derrotero para que el Ministerio sea eso, robusto, robusto, y dejarle tareas a institutos, dejarle tareas al Comité Olímpico, a las federaciones. Profe, me da pie entonces usted para replantear mi pregunta ya para irnos despidiendo. Listo, no seamos la fiscalía del Ministerio del Deporte, porque sí, es cierto, no se puede juzgar algo que durante los últimos 5 meses, desde febrero acá, pues les ha tocado parar por todo este tema. Pero entonces replanteo la pregunta, ¿y qué esperarían ustedes, los deportistas, los entrenadores y los periodistas? Ya el profesor Palau nos daba su impresión. ¿Qué esperarían que pase con el Ministerio del Deporte en los próximos años? Que esos proyectos que tienen presupuestados, que el apoyo, lo que mencionaba el profesor Héctor Palau, que no lo recordaba, pero el tema del deporte universitario, crear una liga universitaria, que es uno de los grandes proyectos del doctor Lucena. ¿Qué esperan ustedes que pase con el Ministerio del Deporte? Bueno, Nixon, yo creo que desde mi rol como entrenadora, ¿no? Yo sé que Héctor ya habló frente al tema
la ley del deporte. Creo que para nosotros los entrenadores esta ley es fundamental, ¿no? Es importante dignificar nuestra labor y también el rol que nosotros tenemos en el deporte colombiano. Creo que respeto y valoro mucho el conocimiento y la experiencia de muchos entrenadores, pero sin lugar a duda la academia también es importante. Creo que muchos de nosotros nos preparamos y estudiamos y seguimos siendo muy fuertes en frente a buscar nuevas opciones para poder contribuir de forma positiva al deporte, y creo que ese es uno de los puntos que también ha venido trabajando el ministerio y el ministro Ernesto Lucena en apoyo de varias universidades. Y bueno, creo que ese es como también un punto muy positivo para nosotros, los entrenadores deportivos. Giselle, muchísimas gracias. Andrea, Diego, profesor Marco Tulio. Bueno, yo creería que lo que dice Giselle, desde el punto de vista de nosotros los entrenadores, sería que se plasme la ley del deporte, como bien lo explicaba Héctor. Si bien es un proyecto nuevo, muy valioso para todos los que tal vez a través del tiempo y la academia nos hemos preparado para adquirir cada vez más conocimientos y transmitirlo mejor hacia el desarrollo y las capacidades de los deportistas que tenemos al frente, sería, digamos, una labor grandísima, una de las grandes metas que no se han podido realizar, no se han podido cumplir, el de plasmar estos proyectos. Y uno de los que nos corresponde personalmente a mí como entrenador es el de la ley del entrenador. Ojalá esto se cumpla, que se lleve a cabo este proyecto tal como está formalizado, que desde la academia se promueve la profesionalización, que no seamos una profesión más, alguien que simplemente de pronto dice, no, es que este no supo más qué hacer en la vida. La profesión de entrenador requiere una capacitación, requiere una experiencia y requiere un conocimiento, no solamente el de desarrollo físico. Aquí tenemos que ver al deportista como un todo. Tenemos que ver desde su parte sentimental, su parte familiar. Estos entornos que muy pocas veces los conocemos y a veces los manifestamos es cuando se pierde. Cuando hay una derrota, el deportista le pasaba algo, no lo tuvimos en cuenta, faltó esto, faltó lo otro. Esa profesionalización, si lo logramos consolidar, desde luego que el nivel deportivo, competitivo, nacional, internacional debe subir, y en eso debemos apostarles. Yo soy uno de los que me he preparado, he invertido en mi formación, igual dedico todo el tiempo del mundo hacia la preparación, hacia el trabajo con los deportistas, y vamos por buen camino. Ya tenemos experiencias con resultados nacionales, internacionales, y no debo ser yo nomás. Vemos que todas las profesiones, todos los entrenadores, desde sus bases deportivas, lleguemos a esa capacitación y progresamos todos. Subimos nivel y subimos calidad de entrenadores. Perfecto, profesor Marco Tulio. Andrea. Yo creo que el Ministerio del Deporte nace de una necesidad imperiosa que tiene el deporte de este país, que tiene el deporte, hablo de todos los actores, entrenadores y deportes de rendimiento, los deportistas y los entrenadores que hacen procesos de formación. O sea, nace de una necesidad y así mismo esa necesidad tiene un reto gigante. Siempre he considerado y sigo creyendo firmemente que la cantidad de talento que existe en Colombia, en muy pocos lugares del mundo, digamos, se pueden jactar de tener tantos deportistas con tantos biotipos. Creo que también el deporte tiene un, digamos, un juego, por ponerlo de alguna manera, de poderes, tanto económicos como políticos, como sociales, que eso es lo que debe acabar en cabeza del ministerio. Nosotros finalmente somos una sola fuerza que se llama Colombia, independiente del lugar en el que nazcas, en el que entrenes, la liga para la que participes, y uniendo esfuerzos creo que los resultados de Colombia van a ser exitosos. Entonces, si tenemos resultados exitosos en el deporte,
a nivel deportivo y competitivo vamos a tener resultados exitosos de vida, porque son procesos de vida que son experiencias que se van adquiriendo a través del deporte, que estoy segura que hoy ninguna otra profesión podría exaltar de una manera tan grande como lo hace el deporte. Llámese deporte de conjunto, deporte paralímpico, deporte convencional, deporte individual. Creo que entonces el Ministerio del Deporte tiene el reto de unirnos a todos, de unirnos como país, como región, para crecer, ¿sí? Para ser potencia afuera de Colombia, para que cada uno de los institutos o de las regionales o de los departamentos también sea competitivo frente a lo que le ofrece el medio. Es muy importante, y me uno pues a lo que decía el profesor Marco Tulio, a lo que decía Néstor, realmente tenemos que mostrarle a la sociedad que el deporte es profesional, ¿sí? El deporte y el deportista y el entrenador y todas las personas que hacen parte de este conglomerado son profesionales. Entonces, hablemos de un deportista que lleva 12 años haciendo su deporte, un deportista que lleva 12 años, si tú lo trasladas o lo traspasas al medio educativo, es un deportista que ha hecho dos carreras y seguramente una especialidad, o un deportista que ha hecho una carrera, una especialidad y un diplomado. Entonces, es un deportista que tiene una amplia trayectoria, pero desafortunadamente Colombia no se ve de esa manera. Es un deportista que seguramente por su dedicación al deporte pues no ha podido ejercer o su parte profesional, su parte laboral. Entonces creo que el reto del ministerio es hacerle ver al resto del país, al resto de empresas o de conglomerados empresariales, que el deportista es una persona valiosa no solamente por sus logros, sino por toda la carrera que hizo durante toda su vida. Entonces, el reto es volverlo profesional, el reto es unir esfuerzos para ser más fuertes, el reto es llegar a esas regiones a las que no se ha podido llegar por recursos, por falta de administración en los institutos. Entonces, creo que el ministerio tiene muchos objetivos, ¿sí? Y por supuesto cada uno desde su óptica está esperando que algo suceda. Yo lo único que deseo y que quiero es que realmente las cosas que se planteen, que se proyecten, se puedan ejecutar y que todos sean honestos y sinceros en el trabajo, y al final el resultado se va a dar. O sea, cuando las cosas se hacen de la manera correcta, se hacen con honestidad, con cariño, se trabajan con pasión, van a llegar los resultados, tanto los resultados deportivos, porque el deportista lo hace bien, de la mano de su entrenador, de la mano de todo el equipo que lo acompaña. Cuando las noticias y todo lo que está sucediendo se transmite de manera correcta, que ahí entran ustedes, que son los medios de comunicación, que realmente son los que nos exponen al público y hacen ver todos los logros que se obtienen desde la parte administrativa de los institutos, de federaciones, de las ligas, porque ahí es donde, de la mano de esos institutos y de esas entidades, es que el deportista o el deporte también surge. Néstor lo decía, realmente el dinero que invierten los institutos en rendimiento es muy importante. Cada instituto, por supuesto, de acuerdo a su complejidad, a sus objetivos, a la cantidad de deportistas que tiene, pero los institutos se meten la mano al bolsillo. Ahora no solamente ellos, hablemos de los deportistas que son pequeños, que están en formación, que están en las escuelas, pues son sus padres y sus familias las que hacen esa tarea. Entonces el reto del instituto del ministerio es unir todas esas cosas para crear un deporte fuerte, sólido, para crear una carrera que no solamente sea deportiva, sino una carrera profesional por medio del deporte. Yo personalmente creo que es un acierto que un ministro haya sido deportista. Y lo digo esto, digamos, desde mi experiencia. Si bien uno como deportista puede desconocer muchas cosas a nivel administrativo que va aprendiendo a través del trasegar día a día, hay muchísimas más cosas que un administrativo que se formó eso no conoce de la vida deportiva. Y a veces el conocerlo no es que te lo cuenten o que tú lo leas en estudios, en libros, sino es esa vivencia que sabe, que te da como el feeling para saber qué podrías hacer, cómo podría ser mejor, esto sí funcionó, esto no funciona. Creo que es una mezcla importante. Entonces, para mí sí sería clave que desde el gobierno nacional, el ministerio,
siempre estuviera en cabeza de una persona que hubiera vivido en carne propia el deporte, porque tiene una visión, digamos, un poco más amplia de lo que realmente necesita el deportista, el deporte. Entonces los retos son supremamente grandes, es un caballito difícil de domar, creo, porque hay muchas instancias y mucha gente, por supuesto, solicitando cosas, pero no se puede cumplir con todo. Creo que hay que tener un foco y centrarse en eso y trabajar para eso. Entonces son retos gigantes los que tiene el ministerio. Creo que es darle tiempo que los pueda ejecutar, porque no podemos, como decía Néstor, no podemos entrar a juzgar por tres o cuatro cosas que han venido sucediendo, y esas tres o cuatro cosas son organizar la casa, son reestructurar, son reinventar, son muchas cosas que suceden en una transición de esas. Entonces, juzgar en base a eso creo que es apresurado, es ilógico, no tendríamos nosotros ni siquiera la facultad de hacerlo. Es darle tiempo a que las cosas funcionen. Hasta ahora creo que han venido funcionando muy bien, por lo menos es un ministerio de puertas abiertas que trata de unir a todos los actores para que las cosas sean claras y estén sobre la mesa todo el tiempo, y eso es supremamente valioso para todos los actores del deporte. Andrea, muchas gracias. Y finalmente, Diego, nuestro gran campeón. Bueno, principalmente Nixon me unió a las palabras del profesor Héctor. Creo que ahorita pues juzgar al ministerio con tan poco tiempo sería injusto. Llevan muy poco tiempo y personalmente, si hablamos desde la parte deportiva o con los deportistas, solamente tenemos cosas buenas, ¿no? Nos mantuvieron pues en las fechas y nuestros auxilios dentro de la pandemia a punto. Incluso estando en cuarentena se pagaron medallas que se hicieron el año pasado. Eso, pues imagínense, es un alivio para las familias del deporte colombiano inmenso. ¿Y qué esperaría el ministerio? Nixon, yo creo que acá empieza a hablar del deporte paralímpico y de los deportistas paralímpicos, más que todo. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, el Comité Paralímpico no es reconocido en nuestro país como tendría que serlo. Debería ser reconocido y estar a la altura de los resultados que damos los deportistas. Siempre he dicho que el deportista paralímpico, cuando se sube a un podio y se pone una medalla, se iza la bandera de Colombia. Cuando se gana una medalla de oro, se suena el himno de Colombia, no suena el himno de la discapacidad, ni se iza la bandera de la discapacidad, porque eso no existe. Lo que decía Andrea, somos un solo deporte, somos Colombia, somos una sola bandera que representa a millones de colombianos alrededor del mundo. Entonces pienso que ese comité no está a la altura de los resultados que nosotros los deportistas damos a nivel internacional. Espero que el ministerio, como dice el profe Héctor, también como que se meta a fondo con el tema, porque y que, digamos, como se dice coloquialmente, le meta mano al Comité Paralímpico. Institucionalmente, pues el comité está aparte del ministerio, pero el comité siempre espera que papá ministerio le consigne para que ellos puedan enviar deportistas a algún evento. Y me parece injusto porque vamos a algo cercano, vamos a Brasil. El Comité Paralímpico de Brasil tiene más ingresos por la empresa privada que el Comité Olímpico de Brasil y que el presupuesto gubernamental que tienen. Entonces, eso es del ministerio. Quisiera que el ministerio le metiera mano a eso, porque qué bonito fuera que, en este caso, no sé, digamos, Diego Dueñas fuera igual de reconocido, o Leo, soy campeón del mundo del scratch. Pero al mismo tiempo que no se reconoce el comité, que es la entidad que nos rige, pues no le da ese reconocimiento al deportista. Todavía, inclusive en pandemia, el comité hablaba de pobrecitos, de que es que no tienen, qué tristeza. Y mire, desde que entré al deporte paralímpico he tratado de cambiar esa mentalidad, el de colombiano, del periodista, Nixon, pues hemos hablado muchas veces y compartido muchas veces sobre este tema. Pero espero eso del ministerio. Espero que así como Diego Dueñas logró entrar a una marca de bicicletas por su trabajo, a una marca de gafas reconocida en el mundo por su trabajo y no por el pobrecito, espero que algún día el Comité Paralímpico sea reconocido porque sus deportistas son los mejores del mundo, no porque pobrecitos tienen algo y hay que apoyarlos. Entonces, es básicamente eso, Nixon. Espero que el ministerio en algún momento reconozca al deportista paralímpico como atleta de alto rendimiento,
Lo he dicho muchas veces, en mi caso hago 20.000, 25.000 kilómetros al año, pero no falta la persona que dice, ay, pobrecito, va y le ponen una medalla y todos lo aplaudimos. No saben el trabajo que hay detrás de eso. La invitación es lo mismo de siempre, Nixon, y a Héctor, a Andrea, a los profesores. Es que el deporte paralímpico es Colombia, representamos a Colombia, y espero que el ministerio no deje las cosas como están, sino que le meta mano dura al deporte paralímpico para que le dé el lugar que se merece en una sociedad pues que lo necesita, ¿no? Qué bonito fuera que las personas con discapacidad dijeran, vea, yo quiero ser como Diego Dueñas y quiero montarme en una bicicleta, pero hoy en día están pensando en que tienen que salir a vender dulces o a pedir monedas en la calle. Entonces, eso es lo que quiero, Nixon, es como mi mensaje de siempre. Esperemos que lo pueda hacer el ministerio. Siempre le he dicho al ministerio y a Ernesto, tenemos muy buena comunicación, le he dicho, acá está Diego Dueñas para dejarle algo a los que vienen detrás y que trabajemos juntos porque el deporte colombiano sea cada vez más grande, no solamente el de alto rendimiento, sino desde las escuelas, el recreativo y todo el deporte, porque el deporte es uno solo. Así que muchas gracias. Diego, pues muchísimas gracias y a cada uno de los invitados que estuvieron con nosotros el día de hoy. Grandes retos tiene sin lugar a dudas el Ministerio del Deporte y quien suceda a Ernesto Lucena, que pues obviamente en esto de la política de los cargos de ministerios, pues habrá cambios, por supuesto, como lo hay en el Ministerio de Defensa, de Agricultura, etcétera, etcétera. A ustedes, de verdad, los invitados, muchísimas gracias por sus apreciaciones, por el tiempo que dedicaron para esta charla. Y esperamos en próximas ocasiones tener, ¿por qué no?, al ministro Lucena acá en este mismo espacio y al director del Comité Olímpico Colombiano y lo mismo al director del Comité Paralímpico Colombiano para aclarar esas dudas y aclarar ese panorama que han planteado ustedes el día de hoy. De verdad, muchísimas gracias. Al profesor Palau, muchas gracias. Al profesor Marco Tulio, a Diego, a Giselle y a Andrea. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias y esperamos que nos veamos en una próxima oportunidad y ojalá en competencias. No olviden tapañatas. Qué bueno verlos. Gracias, un abrazo a todos. Feliz tarde. Chao, chao. Muchas gracias. Bueno, ahí estaban entonces nuestros invitados del día de hoy en este conversatorio que hemos tenido para hablar acerca del primer año del Ministerio del Deporte. Como lo ven, un año difícil ha sido. No se ha podido crecer todo lo que se esperaba del Ministerio y hay grandes retos. Pero la idea no es juzgar, precisamente, como lo decían nuestros invitados, la labor que ha hecho el Ministerio del Deporte en cabeza del doctor Ernesto Lucena. Hay que darle tiempo, precisamente, a que ese ministerio se consolide. A ustedes muchísimas gracias por haber estado aquí conectados con Una Mirada a la Otra Ciudad. Recuerden, como siempre les digo, el sol siempre brilla. Chao, chao.